Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Islets. Y bueno, ya estamos en... Bueno, estábamos en donde... en el escenario antes de enfrentarnos al relojero. Ups, me equivoqué, botón. Y sí, terminé aquí porque perdí en este lugar. A lo mejor voy a irme, por seguridad voy a irme más bien al... Bueno, se suponía que debería explorar, pero bueno. Voy a ver si tengo suficiente dinero para... Ya sea para poder... desbloquear la ubicación. No, todavía falta. Ahí está el cartógrafo. La isla Lupina. La isla Lupina. Siguiente objetivo, la isla Lupina, pero antes voy a ir a mejorar la nave. Y conozco muy bien el lugar. Anda, ya has encontrado suficientes piezas de nave, pues ya estaría. Esta aeronave tiene incluso un arma. ¿Qué pasote? El arma se dispara en la dirección en la que te muevas, pero primero apuntará automáticamente si detecta peligro es cerca. Solo tienes que mantener pulsado atacar para disparar. Cuanto más cerca del objetivo, más rápido dispararás. Eso sí, si necesitas una aeronave más grande que esta, voy a necesitar 3 engranajes más y un remolino y un hélice, mejor dicho. Vamos a ver. Vamos a ver si por aquí. Ah, no. Ahí ya se los piratas. Y bueno, antes había... La isla se ha movido. Ahora está conectada con la isla de Sablo Norteño. Ahora sí. Ah, podré. Ahora podré, puedo disparar. De lujo. Vamos a ver. Dice que está en la isla Lupina. A explorar. Y sí. Apunta en la dirección a la que me mueva. Interesante. Wow. Ah, no. Ese hay un láser por aquí. Por obvias razones no puedo pasar por aquí. Aquí debajo está la isla Cenizas, hogar de las tres grandes bestias. Son las criaturas más peligrosas y malvadas de todas las islas. Soy de la opinión de conectar todas las islas. De la opinión de que conectar todas las islas es imposible porque las tres bestias jamás lo permitirán. Con Isla Cenizas desconectadas del resto, han podido prosperar y crecer, pasando de ser bestias pequeñitas a gigantes aterradores. Pero qué bajón, la verdad. Como que te das cuenta que estás persiguiendo un objetivo imposible. En fin. Bueno. Eso ya lo veremos. Por ahora voy a seguir explorando. Vaya. No la había... cada vez voy descubriendo más. Y cada vez el mundo se amplía un poco más. Estoy haciendo esculturas de los mejores guerreros de la historia. Este hueco es para quien consiga derrotar a las tres bestias y conectar las islas. ¿Quién sabe? Quizás algún día tu estatua está aquí.
Interesante. Vamos. Hay estatuas de gato en el fondo. Y una especie de calavera. Vamos a ver por aquí qué hay. Un momento, ahí no es la rana donde descansaba la rana turística. Qué miedo dan los piratas del cielo. Pues lo llevan claro, porque no tengo nada caro que me pueda robar. Para seguir explorando, y vaya, parece un espacio, un vacío infinito. Wow, y esa bestia. Cuidado, cuidado, cuidado. Venga, hasta apuntan. Bueno, tiene auto apuntado en la zona débil del enemigo. Vamos a ver. Ah, ya. Ups, y me estrellé. Bueno, quizás en otro momento. Vamos a ver si por aquí. Ahora sí, vamos a. ¿Y esto? Peleobot. Vaya no, vaya nombre. Ya. Peleobot. Ah, le estamos haciendo daño. Pero también me estará haciendo daño a mí. Una especie de juego de nave y una especie de cooler gel. Pega y esquiva, pega y esquiva. Uy, las bolas. Las bolas explosivas. Uy, vaya. Me estoy haciendo la de Luigi. Y me dio. No debo permitir, ya no puedo permitir recibir más daño. Ya no me puedo permitir. Vamos a ver. Ah, me eliminó. Bueno. Ya me derrotó. Ahora sí, vamos con la revancha. Bueno, por lo menos las piedras se eliminan. Peleobot. Vaya nombre, vaya, qué nombre tan original. Con cada rebote salen unas bolas rojas. Ahorita que cae poco, la mayoría de objetos rojos le hacen que hacen los enemigos hacen daño. Esquiva, upsí. Bueno, me está haciendo daño, me está. Pero yo también le estoy haciendo daño a él. Esquiva, upsí. Eso estuvo cerca. Me está haciendo. Menudo. Ah, y me hizo daño. ¡Ole! Eso estuvo cerca. Bueno, eso creo que realmente es mantener presionado para disparar. No, no es necesario smashear botones. No es necesario smashear. Qué bueno que ese no es un machacabotones. Si tiene unas sesiones de
Por lo menos le vamos haciendo mucho más daño que antes. Que vaya coreografía. En estos momentos los muros son los mejores amigos. Ups. Creo que no calculé muy bien. Y con eso, por fin lo derroté. Y ahora me imagino que ahí llego a la isla. Ah, no, es Isla Oriental. Bueno. Por aquí no es. Oro Oriental. Uy, menudo daño que he recibido. Voy a ir a la enfermería. Sí, ya lo noté. Hola, Snoot. Adiós, Snoot. Vaya. La cosa es que uno descubre. Y ahora sí. De nuevo. No me acuerdo si leí bien el nombre. Ah, rata mecánica. Ya entendí. Es un jefe. Uy, eso estuvo cerca. Vaya, esa sesión de naves no se me está dando muy bien, que digamos. Y recibí daño. Vamos a ver qué nos dice Snoot. Has venido una persona y me has dicho que habías matado a esa bestia. No te preocupes, ya he apresurado a corregirlo. Nos parecemos bastante, así que es fácil confundirse. Sí, claro. Y bueno, segunda fase. Opa, ya estoy aprendiendo cómo va. Y sí. La cabeza es el punto débil de la rata mecánica. Vamos a ver. Ico, ya has muerto 50.000 veces. Parece que no seguiste. Pero a pesar de que... Bueno. Pues sí. Ahí parece que está contando todas las muertes que he recibido. Segunda fase. Ya se está poniendo muy serio. Ese asunto se está poniendo muy serio. Me choqué. Bueno, casi lo termino, pero aún así aún falta por acabar. Ya estoy en las últimas. Ah, y me da de lleno. Segunda fase. Ahora sí, vamos a ver si con esta ya acabamos con él. Bueno. Cese el fuego. Ahora sí. Lo aconsejable será encerrarnos con este bichejo ahí. Mm,
Lo curioso es que no, bueno, creo que en tierra explota, pero no en aire. Entre más lejos, entre más cerca, más rápido le disparo. Ah, y me dio. Simplemente hay que tener cuidado y mantenerse lo más lejos que pueda. Distancia. Y por fin logro derrotar a esta rata mecánica. Y listo, estuvo fuerte. Y ahí parece como si estuviera lloviendo. La isla Lupina, por fin. Bueno, antes de nada voy a explorar los alrededores. Quién sabe, de pronto encuentre algo interesante. Y llegamos a la lluviosa isla Lupina. Llanuras lluviosas. Bueno, como iba a ser, obviamente. Llevo 32 minutos, así que voy a dejar por aquí el video y el otro día vamos a seguir explorando. Vamos a empezar a explorar la isla Lupina en las llanuras lluviosas. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba este lugar. Sí. Ahí dice. Isla Lupina. 1% completado el mapa. Bueno, obviamente. No me acuerdo cómo se llama el lugar, pero bueno. Las llanuras lluviosas. Y sí, llueve a cántaros. Y bueno, como iba diciendo, voy a dejar por aquí el video y el otro día vamos a explorar la isla Lupina desde el principio. Ah, no. Ah, sí. Momento. Ya sabí. Wow. No sabía que había una puerta por aquí. En fin, voy a dejar por aquí el video y el otro día voy a explorar la isla Lupina. Así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Eso es todo, amigos. Aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!